Con todo respeto y admiración también para la periodista Denise Dresser, cuyo profesionalismo en su especialidad de científica de la comunicación le resalto y reconozco, continúo leyendo su carta abierta a Joaquín Vargas de MBS en relación al despido de Carmen Aristegui. Prosigo en el punto número 3, que se quedó muy avanzado, pero lo voy a comenzar de nuevo. Le dice Denise Dresser a Joaquín Vargas. Punto número 3, repito. Si tu objetivo era congraciarte con Los Pinos, en realidad le has enviado una manzana envenenada. Las protestas por parte de la presidencia serán vistas como un esfuerzo fallido por negar su involucramiento. Si Felipe Calderón no te pidió una disculpa por parte de Carmen Aristegui, la percepción entre los millones de radioescuchas de MBS en este momento es que así fue. Si Felipe Calderón no tiene un problema de alcoholismo, después de este sainete será aún más difícil convencer a la opinión pública de lo contrario. Hoy el presidente se enfrenta a un grave problema de imagen, el que da la impresión de irritarse demasiado, negar demasiado, exigir disculpas y demandar cabezas. Tan solo confirma la acusación lanzada en su contra. Y tú, Joaquín, al actuar como lo has hecho, has contribuido a crear esa percepción. Tu comportamiento efectivamente ha sido suicida. Y eso, como bien dijo Carmen Aristegui en su conferencia de prensa, no lo merece tu familia, no lo merece MBS, no lo merecen los ciudadanos, no lo merece México. Como colaboradora de MBS, esto lo dice Denise Dresser, como alguien que ha aplaudido la independencia y el valor civil de la empresa en el pasado, como ciudadana mexicana consciente de sus derechos y dispuesta a pelear para defenderlos, te pido que reconsideres tu postura y pares un proceso que se ha revertido en tu contra. Como escribió la novelista Pearl Buck, ganadora del premio Nobel, cada gran error tiene su punto medio, ese segundo cuando puede ser retractado y quizás remediado. Ese momento ha llegado para ti, Joaquín. Ojalá apeles a los mejores ángeles de tu naturaleza. A los mejores ángeles de tu naturaleza, en lugar de sucumbir a los peores demonios que te han poseído en los últimos días. Esta es la carta publicada en diferentes medios de Denise Dresser, una carta abierta a Joaquín Vargas de MBS. Así es de que, continuando aquí en solidaridad con la colega periodista Carmen Aristegui, Luis Lim García de Factor Medios, no en el anonimato, dando su nombre correctamente a través de este canal de la revista Magazine en YouTube, para defender la libertad de expresión, el derecho a la información, la pluralidad, la diversidad de opinión y la real democracia a la que aspiramos muchos mexicanos que vivimos dentro y fuera de México. No pertenezco a ninguna organización. Soy un ciudadano libre, independiente, autónomo, que precisamente admira y respeta por tal motivo a una periodista de la naturaleza como pocos los hay en el mundo, como es Carmen Aristegui. Y pregunto de nuevo lo que hice al principio, así como Carmen Aristegui se atrevió a cuestionar a Los Pinos para que diga la verdad acerca de la posible supuesta enfermedad, ese problema de salud que es el alcoholismo,
del presidente Felipe Calderón. Yo también le doy el derecho de la duda a la familia Vargas y al señor Joaquín Vargas, a quien se dirige en su carta abierta Denise Dresser. Y pregunto, ¿qué tanto habrá detrás de todo esto? ¿Amenazarían de muerte a la familia Vargas de MBS por lo de Carmen Aristegui? ¿O tantos son los intereses de la mafia en el poder que afecta la verdad de una periodista honesta como lo es Carmen Aristegui? Ojalá alguien responda, porque no puede ser tanta hazaña contra no solo una periodista, una comunidad de comunicadores sociales que en México están preocupados porque se diga la verdad. Y por la defensa también de todos los mexicanos, sean de cualquier ideología, religión, color, cultura, porque tenemos una diversidad muy grande dentro de nuestro México. Así es de que estamos abocados en la defensa de Carmen Aristegui, de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la diversidad, de la pluralidad, del progreso, de la justicia social y por la real democracia en México. Su servidor y amigo de siempre, como les dice siempre, Luis Lim García, de Factor Medios, a través de la revista Magazine de YouTube.